primero que expresen ideas importantes, interesantes, complejas, de una forma fluida y elegante, en un español perfecto. So you have to do double the work. You have to write your essay, or first you have to think about what you're going to say. Then you have to organize your information so that you don't just kind of type out whatever comes out and then that's, you turn that in. That's just step two of 20. ¿Eh? Tercero, lo tienen que escribir en español. O lo tienen que ordenar en español. Cuarto, tienen que añadir las citas. Well, you can do the quotes after you've done all the theoretical stuff. It just fills in. Oh, that's another important thing, though. Make sure that your quote backs up whatever it is you're saying. Because just because it's in quote marks, just because it comes from the text, doesn't mean that what you're saying is there. Sor Juana habla de la dificultad del pintor en, no sé, dibujar las flores. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Punto y aparte. What you think? I read the quotes too. Just because it's in quotes doesn't mean that I'm not going to read it. Entonces, esa es otra parte importante. Que las citas ilustren, ¿verdad? Ejemplifiquen lo que ustedes están queriendo demostrar. The first part, or the basic part of it is very mechanical. It's very formulaic. Es una fórmula, realmente. Como les decía la vez pasada, si ustedes hacen la fórmula, pues tienen su C asegurada, ¿verdad? You have a sure C. Work around on it. Make it a little bit more creative. Point out stuff that maybe I didn't say or we didn't mention in class or that you think might be interesting. If you feel that, I mean, that's sort of the last thing you need to be doing. The first thing is making sure that your grammar is proper and all of that. But then after that, you know, hagan frases más complejas. Relacionen diferentes frases que no sean necesariamente el ejemplo que usamos en la clase para demostrar una cosa, sino que puede ser otro ejemplo del texto. Cosas así, que a mí me hagan entusiasmarme sobre leer los ensayos, ¿verdad? Que yo no tenga que organizar los ensayos para decir, ok, cuando lea este me voy a deprimir, así que después voy a poner este, y primero voy a poner este otro porque así me río, y después al final voy a poner este otro, porque aunque me enoje mucho, al final ya nadie más va a sufrir más que esta persona, ¿verdad? Por mi frustración. Entonces, no, al contrario, que yo los pueda tirar todos al aire y que caigan y que cuando yo los recoja me pueda ir a dormir feliz después de leer tres o después de leerlos todos, ¿verdad? ¿Eh? Ya. Información, cita, uso adecuado de las citas. Título, cuento, historia, trama, narración. I think I got it. ¿Preguntas o comentarios? ¿Cuándo vamos a hacer el examen? Y no va a ser esta semana ya tampoco. Lo que estoy rehaciendo es toda la parte del siglo XIX para que la pasemos muy rápido y entremos ya en el siglo XX, porque ya estamos pasada la mitad del curso. Pero el texto ya tenemos 15 minutos para hablar del Lazarillo de Ciegos Caminantes. Pero antes que otra cosa, preguntas sobre las composiciones en general. ¿Cuándo nos va a dar la nota para saber qué mal está limpio? Mira, leí un par de las otras, todavía me falta recoger cuatro, pero los problemas eran, ya en la segunda hubo menos problemas que en la primera, y eso que la segunda era más difícil porque era más corta y el texto era mucho más complicado, etc. ¿La segunda era del video? La segunda fue la del, la de los sonetos. No, pero esas son, no son muy teóricas, ¿verdad? O sea, es una composición, y lo otro son ensayos que les estoy pidiendo. Entonces, ensayos hemos hecho tres hasta ahora, ¿verdad? El de Bernal Díaz, el del soneto de Sor Juana, el de la carta de Sor Filotea. Sí. Entonces, el de la carta de Sor Filotea, yo esperaba que hubiera menos problemas porque es más largo. El español en general estoy muy contento, pero todavía no estoy viendo esta asociación. Es decir, ustedes piensen que la clave de todos estos aspectos es este juego con la negociación. Entonces,
Bernal Díaz es una, hace un juego muy específico, muy representativo en la relación que se forma entre los criollos y los peninsulares, porque él está defendiendo a su familia criolla, ¿verdad? Y está diciendo, déjenle a ellos acceso. Sor Juana representa una cosa diferente, porque en el fondo Sor Juana lo que está negociando es su posición dentro de un espacio. All of this is still very high up, ¿eh? Todo esto todavía es una parte muy alta. Su posición como mujer dentro de la estructura de poder de la iglesia. Tanto como mujer como como intelectual científica. Entonces es una cosa de religión frente a ciencia, mujer frente a hombre dentro de la iglesia, ¿verdad? El de hoy, el Lazarillo de Ciegos Caminantes, ¿cuál es la negociación que hay? Y ahí hay, esto es una pregunta con truco, porque no sabemos quién es el autor, ¿verdad? Entonces,